chicas, en el programa de hoy tenemos comida mexicana. Tenemos unos chilis con carne. La comida mexicana la verdad es que a mí me gusta mucho. ¿A quién no le gusta unos nachos con un buen guacamole? La verdad es que es una comida bastante fuerte porque a los mexicanos les gusta mucho utilizar el picante y el chile. Pero me ha gustado, he visto la tienda de la marca Mexifoods, que la verdad es que hacen muy buenos platos, preparan unos buenos platos de comida mexicana. Y me he decidido a presentarla para que la probáis y contaros un poco. Pues nada, el fabricante nos dice que son 2 minutos nada más en el microondas. Como veis, es un periodo corto que no hace falta calentarlo mucho. Y respecto a las calorías, que siempre os lo digo, las calorías que tienen los alimentos son 169 calorías. Son pocas calorías para ser un plato contundente como son unas buenas judías, ¿no? Bueno, los chiles son con una especie de judías pintas y estas van acompañadas con carne y con verdurita. La verdad es que están muy buenas. Pues nada, el proceso es el mismo que seguimos siempre, es abrir el paquete y vamos a hacer unas pequeñas incisiones en el cacharro. Yo os recomiendo que lo hagáis en los laterales porque así no os va a saltar, porque si lo hacéis en el medio empieza a saltar en el microondas y luego os pone en el microondas. Así que hacemos unas pequeñas incisiones y tenemos 2 minutos al microondas. Bueno, pues ya han pasado los 2 minutos, ya tenemos nuestro plato de chili con carne. Mirad qué pinta tiene, ¿eh? Pues nada, esto ahora lo vamos a mejorar, si cabe aún más, con un poquito de arroz blanco. Tenemos aquí unos vasitos de estos de arroz ya cocido, de la marca Brillante. Y nada, esto seguro que habéis utilizado mucho este tipo de arroz porque es muy cómodo de utilizar y está muy bueno. Y estos son nada más que 1 minuto en el microondas también. Y se lo vamos a echar por encima. Y esto le va a dar también otro toque a los chilis. Además se come mucho. En México se come así, con el arroz, los chilis y el arroz blanco. Y está muy bueno. Esto es, si los habéis utilizado alguna vez, es simplemente abrir un poco el envase y meterlo 1 minuto en el microondas. Así que vamos a meter 1 minuto y ahora seguimos. 1 minuto después ya tenemos nuestro arroz caliente. Quitamos la tapadera. Tened cuidado que esto calienta mucho y os podéis quemar, así que hacerlo con un poco de cuidado. Y veis, el arroz está preparado, perfecto para echárselo por encima. Y esto, como siempre os digo, si queréis mucho, pues mucho. Si queréis poco, pues poco. Pero vamos, con una cantidad más o menos así, yo creo que es más que suficiente. Y ya tenemos nuestro chili con carne. Esto y un buen tequilita nos arreglan una buena comida. Ah, y se me olvidaba, la semana que viene tengo una sorpresa para todos vosotros. Una escapada para 2 personas en el lugar que vosotros queráis. Así que estar atentos.